Queridos amigos de Villa Tranqueras, antes que nada vamos a invitar a los estimados compañeros que están dentro del local partidario que salgan al exterior. Vamos a comenzar este acto, esta convocatoria. Qué linda esa marcha Tres Árboles. Poner otro poquito, por favor. Vamos a ir enfervorizándonos y masajeándonos el ego. Curso de la tarde vamos a cantar unas cuantas veces. Los compañeros, por favor, los que están adentro, que salgan al exterior. Que me atiendan, no soy yo el orador de la tarde, pero pido que en alguna medida respondan a mi convocatoria a todos ustedes. Como lo hacemos los blancos, vamos a llenar los pulmones de aire y con todo el corazón vamos a gritar ¡Viva el Partido Nacional! ¡Viva el Blanco! Muchas gracias al Chano aquí. El presidente de honor es Bruno da Silveira Bencón, el Tito. El aplauso. Los cargos de directrices, presidente Enedina da Silva de Pirana. Vicepresidente Nelma Di Castro. Secretario Juan Francisco Viera. Diputado Luis Alberto Heber, ¿qué significa para usted inaugurar hoy un baluarte más de la lista 15? Bueno, primero queremos decir claramente que es un orgullo estar aquí nuevamente en Tranqueras, inaugurar este primer comité que inauguramos de la lista 15 aquí en Tranqueras, comité central, que indudablemente va a significar el bastión y el lugar donde toda la gente puede arrimarse a plantear sus inquietudes, ¿no? Amén de decir nuestras cosas, ¿no? Porque esto se transforma en un acto público en la calle, y aprovechamos a repasar un poco los temas que están dentro de la atención de la opinión pública en general, ¿no? Vamos a repasar un poco las candidaturas a nivel departamental y nacional para que le quede claro a los televidentes, sobre todo los de Tranquera. Las candidaturas son acá en lo departamental son muy claras. Llevamos al Martín Padre intendente, el actual intendente lo llevamos para su reelección. Nosotros encabezamos la lista de diputados, pero también está en nuestra primera suplencia el doctor Fernando Araújo. Y también estamos en una lista del Senado. Los carteles nuestros generalmente señalan que los carteles de la lista 15 señalan que el diputado podría ser el doctor Fernando Araújo, porque de salir electo senador yo voy a optar por generar dos puestos en la Cámara, en el Parlamento, uno en el Senado y otro en la Cámara de Diputados por Rivera. Digo, creo que eso es bueno para Rivera. Cuanto más gente tengamos representándonos y peleando por las cosas del departamento, más positivo va a ser para todos. En los últimos días se emplearon los términos fracturas, roces, en base a la persona de Luis Alberto Heber y del senador Juan Carlos Raffo. ¿Qué hay de cierto, qué hay de verdad en las versiones de prensa que llegaron hasta acá? Tenemos diferencias, las tenemos. No, me gusta plantear las diferencias entre herreristas por medio de la televisión y por los diarios, ¿no? Por eso nosotros nos hemos llamado un poco a silencio al respecto. Y preferimos plantearlo y resolverlo internamente, a favor de uno o a favor de otro, pero que se resuelva internamente. No estamos enemistados, tenemos diferencias, vuelvo a decirlo, de enfoque, de conducta, de matiz, como se le quiera llamar. Lo importante es que creemos que el Partido Nacional no debe de estar planteando estas diferencias a la luz pública y por los medios de comunicación. Creemos que debemos de plantearlo internamente y buscar una solución. ¿Eso no está poniendo en tela de juicio la unidad del Partido Nacional o del herrerismo en especial? No, porque la opción nuestra es una opción dentro del herrerismo que sale a disputar un cargo que, si es un acuerdo de cúpula, está saliendo con la figura del doctor Fernando, del doctor
Juan Carlos Raffo. Y bueno, nosotros estamos dispuestos a pleitear esa situación o esa primacía que puede tener Raffo dentro del sector. Y eso es natural en la vida política, eso es hasta lógico. Dentro del mismo sector, dentro del mismo partido, hay varios candidatos a diputados, ¿por qué no va a haber varios candidatos al Senado? Pero creo que es nuestra obligación y sobre todo llenar un espacio, ¿no? Un espacio de gente joven que queremos de alguna manera representarlos en una corriente joven, una lista del Senado joven, ¿no? En las últimas encuestas, en los últimos días, han dado una leve inclinación del electorado del herrerismo hacia la fórmula que encabeza el doctor Volonté. ¿Cómo ve usted esa situación? No le entendí por el orador. En los últimos días las encuestas han dado un leve favoritismo hacia la fórmula del doctor Volonté sobre el doctor Ramírez. No, bienvenido. Digo, si el Partido Nacional va creciendo como va creciendo y va arrimándose muy peligrosamente al Partido Colorado, que es lo que nos importa en primera instancia. Luego en el Partido Nacional veremos quién puede sacar. En algunas encuestas dicen que es Volonté, en otras encuestas dicen que es Ramírez por mayor margen. Las encuestas creo que en esta altura donde hay tanta gente indecisa no son representativas. Yo creo en las encuestas sobre todo de agosto en adelante, septiembre y octubre creo que están más afinadas en cuanto al poder, al resultado electoral. Hoy por hoy es muy aventurado decir quién puede ganar en las próximas elecciones. ¿Cuál es la opinión de Luis Alberto Heber, legislador, sobre la reforma constitucional que se va a votar el 28 de agosto? Nosotros ya hemos votado una reforma constitucional que va a ser plebiscitada el 28 de agosto y creemos que es favorable, que es bueno, porque eso permite a la gente libertad para opinar. Si quiere opinar y votar, por ejemplo, alguien que es colorado, vamos a suponer que usted fuera colorado, que usted fuera notorio hombre y militante del Partido Colorado, pero le ha parecido que la intendencia de Martín Pradera ha sido buena, usted está en la libertad de votar al Partido Colorado y votar a un buen vecino como Martín Pradera. Y creo que eso es una libertad que la gente debe de tener. No debemos dejar presa a la gente de la ley de lemas. En cuanto a la proporcionalidad del número de ediles en los distintos departamentos, ¿no hubiera sido mejor que departamentos con tanta población como Tranqueras, como Rivera, tuvieran más representación en número de ediles que otros departamentos que tienen la mitad de la población de nuestro departamento? Puede ser, quizás sí. El tema está en que se agarró, creo que el departamento de Canelones y Montevideo. Y lo demás, todos en la misma proporción, pero naturalmente que sí, Flores tiene mucho menos habitantes que Rivera y tiene la misma cantidad o representante de ediles, pero creo que ahí no radica tanto el tema. Lo que radica ahora es una discusión constitucional donde se quiere agregar todo lo que quedó pendiente. Doctor Valle habló con Gonzalo Aguirre y habló con el presidente de la República, el doctor Lacalle, en el día de hoy, en el día de ayer, y habló con el doctor Sanguinetti. Parecería que hay voluntad y voto suficiente como para arribar a conformar toda la reforma constitucional y agregarle todo lo que quedó pendiente. Parecería que aquellos que dijeron que no en un momento ahora están dispuestos a decir que sí. Bueno, bienvenidos, no importa si dijeron antes que no y ahora que sí. Lo que importa es que podamos reformar y mejorar la relación entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo. ¿Para qué? Para darle más fluidez al Poder Ejecutivo, para que quien sea electo presidente pueda gobernar, pueda aplicar lo que dijo que iba a hacer. Lo peor que le puede pasar a un presidente es que la oposición no lo deje cumplir con lo que le dijo la gente que iba a hacer. Eso es una incongruencia. Digo, la incoherencia de la democracia en esta situación y frente a este sistema es que nadie niega que el doctor Lacalle, cuando asumió el gobierno, intentó en los primeros días hacer lo que dijo que iba a hacer. Ahora otros sectores políticos le impidieron hacer. Y eso es una incongruencia, porque la gente lo votó para que hiciera lo que dijo que iba a hacer. Bueno, toda esta situación es necesario tener una fluidez, un compromiso y un entendimiento entre el Poder Ejecutivo y el Parlamento para poder lograr que el país siga adelante y crezca, ¿no? ¿Qué puede esperar la población de la continuidad de este gobierno en la presidencia de la República, en la intendencia del Partido Nacional, el herrerismo especialmente? ¿Qué puede esperar? Sobre todo en términos de la economía, que es un tema tan discutido y tan resistido por algunos sectores. Yo creo que en estos 5 años lo que hemos hecho es poner la casa en orden. Hemos tapado los agujeros que la administración anterior nos había dejado. Hemos hecho un esfuerzo, la población ha hecho un esfuerzo grande, pero ya está hecho el esfuerzo.
ya hemos salido adelante. El enfermo, que es el Uruguay, ya se levantó de la cama, está caminando. Ahora queremos que corra. Y para eso es necesario, sobre todo para los sectores productivos, ahora llevar la atención del gobierno a incentivarlos, a ayudarlos por distintos medios, para que de alguna manera puedan ser competitivos con el mundo. Y en ese sentido, creo que es el segundo gobierno blanco va a posibilitar eso. El apoyo y el crecimiento que el país ya empezó a realizar, pero por supuesto más acelerado, más notorio, más dinámico. Y eso indudablemente significa, y lo podemos hacer porque hemos hecho las cosas bien ahora. O sea, hemos arreglado el país, lo hemos equilibrado, lo hemos estabilizado, y a la gente que menos tiene no es la que está pagando las consecuencias del esfuerzo. Para finalizar su mensaje a la población tranquerense de esta su visita, con mira ya a las elecciones del 27 de noviembre. Bueno, nosotros estamos, realmente estamos haciendo un acto y es con mucho gusto que estamos aquí en Tranqueras. El mensaje es que vamos a nuevos desafíos. Los desafíos que teníamos con Tranqueras, los compromisos que tengan con los Tranqueras, los cumplimos todos. Aquellos que en las tribunas pasadas en 1989 comprometidos, ahí están las obras. Y creo que en definitiva ahora es replantear una cosa nueva para Tranqueras, de mayor crecimiento, porque nunca nos podemos quedar quietos. Así que al trabajo y adelante, decía Nardone, y al trabajo y adelante decimos nosotros. Gracias a ustedes. Nosotros, los hombres del Partido Nacional.